Fernández, hablar acerca de esta tercera semana de trabajo. Se inicia, hay nuevas incorporaciones. ¿Cómo está el grupo de cara a lo que se viene? Sí, la verdad, el grupo se encuentra muy bien, gracias a Dios, un grupo muy sano el que tenemos, y esperando que los nuevos compañeros que se han presentado pues puedan estar trabajando junto con nosotros y que puedan hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Que eso es lo que venimos a trabajar. En lo particular, la llegada de Fidel Mondragón, un preparador de porteros con experiencia, ¿les ha venido a fortalecer el trabajo a ustedes? Sí, o sea, se sabe de su trayectoria, de su gran experiencia ya en el fútbol nacional como preparador de arqueros igual, y tratar de aprender lo mayor que se pueda de él en cada entreno, en cada trabajo. Se hablan de partidos de preparación para el mes de noviembre. Lo cierto es que hay un buen grupo y se sueña con esa clasificación. Sí, es un sueño que tenemos, la verdad, desde que empezó este proyecto con el profe Goyes. Y la verdad es que es algo que nos va a servir, los partidos de preparación, como usted lo menciona, para estar a tono y poder hacer las cosas de la mejor manera. Estos refuerzos que vienen de Estados Unidos vienen a fortalecer al grupo que ya se tenía desde hace un par de meses. Sí, la verdad es que sí, se ve que muy bueno, que traen para aportar a la selección, y primeramente Dios, puedan tener la oportunidad también.